Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal J de Pesca. El día de hoy ya estamos de regreso una vez más aquí en el Farallón. Hace como unos 3 días venimos para acá y tuvimos muy buena pesca, ¿no? A mí en lo personal no me fue tan bien, solamente tuve un jalón, un solo jurel y se me soltó, ¿no? Bueno, pues el día de hoy vamos a probar suerte de nuevo con los jureles. También ahorita vamos a hacer un poco de troleo, a ver si buscamos jureles también y bonitas en caso de que se ponga un poco diferente la pesca. Y bueno, pues les presento a la tripulación. El día de hoy venimos menos, el amigo Inar, allá anda tirándole, por acá como capitán mi papá. Anda listo, amigos, ya saben. ¡Ay, güey! Le jaló el Inar aquí. Y ahí le marca mi pa. Abajo hay una pantalla. Bueno, amigos, pues acompáñenme en esta aventura de pesca y espero y les guste. ¡Ay, me subieron! ¡Ahí está! Ahí está, amigos, el primero. Muy bien, muy bien. Me jaló un poquito despegado del fondo, ¿eh? Venga, venga. Qué bien. Qué bien cala, ¿eh? El lobo marino que no va a llegar, ¿no? Eso, eso. Venga, amigo, siempre me jaló algo despegadito al fondo. Ay, no, no, no. Vente, 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 chiquito. Está, amigos, la primera captura de la mañana. Esperemos lograrlo. La vez pasada me trataron un poquito más mal los jureles. Ahí está, ya lo es. ¡No, no! ¡Oh! No, 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 no. Tenemos que traer uno ahí. Tenemos que traer un ganchito ahí. Venga, amigos. Qué bien se siente el jalón de un jurel en la mañana. Eso, eso. Falta rato, ¿eh? Se metió la piedra. Sí. Me tronó, se metió la piedra. Tenía que haberle metido más freno, pero la vez pasada hice lo mismo, pues, y también se me soltó. Oh, amigos, qué chingón, qué chingón. Puedo traer el corazón. Puta, todo lo que da. Bueno, amigos, pues ya perdí el primer jurel de la mañana. Bueno, parecía que era un jurel. Se me metió a las piedras y me tronó la línea, ¿no? Me jaló con un jig de curry, así igualito que este, pero en color rosa. Es de 150 gramos. Y pues ni modo, ¿no? Ese fue el primer jalón del día. Marca muy bien, vamos llegando. Era como la segunda, tercera bajada que hacía. Y bueno, pues a seguirle. Vamos a regresarnos otra vez al punto en el que estábamos y a bajarle jig otra vez. Bueno, amigos, voy a poner este jig ahora en color azul. A ver qué show. Perdí todo. El jig, el anzuelo, el líder. Voy a tener que hacer otro líder también. Ahí está. Oh, cuando sienta que vaya a correr un poco, que esté corriendo demasiado, demasiado, voy a tener que ajustarle más el freno y va a ser algo de todo o nada. O me troza la línea, o se desqueta el pescado, o se meta las piedras. Prefiero que se desquete el pescado a que me esté tronando la línea. Vamos a apretar un poquito más el gran. Sí, el número de interno está bien, bien. Vamos a ir a buscar unos puntos de acá, la tachuela, pa. Sí, ma. Está bien, ahorita le apreté más a este. En neta prefiero que me truene o que se desquete.
a que llegue la piedra. Ahí, el Linar también. Primero con esta. Venga, amigos, venga. El Linar también prendió. Ahí mi papá se los va a grabar. Doble tom, papá. Échalo para acá. Medregal, traigo medregal yo. Traigo medregal. Dámelo para acá. Dámelo. Medregal, no manches. Una pa, de esa antes. ¡Pinta tu madre, gancho! Espera. Buena. Échalo para acá. Ay, güey. Es un Fortune Jack, qué bueno, neta. Qué bonito es. Vean, amigos, esta madre. Para mí es un trofeo, vean. Está de buen tamaño. Sí. Pensé que era un medregal, pues es prácticamente igual, ¿no? Los ojos sí noto yo que es un poco más grande de los ojos. Pero vean qué bonito ejemplar. Ahí está, y el Linar sacó un jurel también de muy buen tamaño. Ya completamos un buen sashimi para el día de hoy. Ándale, Simón. Vean nomás, qué buen doblete, amigos. Y una especie diferente, que es lo que más me gusta. Se está agarrando especies diferentes ahí con el jig. Excelente, a seguirle. El Linar otra vez está bien prendido. Ajústalo. ¿Dónde mismo? Marca, machín. A ver, amigos, ahorita les grabo ahí el Linar. Voy a trabajar mi jig, a ver si prendo algo. Si le jaló el Linar es porque está el cardumen de jureles aquí abajo. Linar. Bueno, amigos, lo voy a segundear ahí a Linar. Nada más que quiero que vean el gancho que voy a utilizar. Ahorita que sacamos el doblete, se nos trozó el gancho. ¿Dónde, copa? Ah, ya, todo. Ah, acá está, va. El gancho, amigos. Vean. Con esto lo voy a enganchar. Ni pedo. Así es esto. Ahorita que enganchamos el doblete, le digo, se quebró. Vamos a tener que traer otros. Ahí está. Vean, amigos, cómo jalan estos animales. Ya lo levanté poquito. Sí, está bien, está bien. No se quiere dar. Se va a dar, se va a dar. Ahí viene el jurel, amigos. Ay, güey. Date vuelta. Yo pensé que era un tiburón porque ahí miramos un tiburón maco también que andaba aquí a un lado de la panga. Ahí estamos, con el super gancho. Gato. Ve, otra vez le pegué exactamente donde se desangra por completo. Apa, ¿qué anda comiendo ya? Era. ¿Qué te vas a andar? Vean, amigos, ahí está la tercera captura. Van varios enganches que hacemos, nos truenan la línea ahí en el fondo. Lo voy a levantar al otro lado. Simón, pero ahí está, un muy buen jurel de Castilla, unos 6 kilos, por ahí 7 kilos. ¿Otro? No puede ser. El Linar otra vez está prendido, amigos, aquí, vean. Jálalo. La piedra. No, ya lo levantó. Estoy subiendo ahí de volada yo. Mira por acá. Sale. Y luego te jaló bien el fondo, ¿no? Bueno, que tenemos buen gancho. Aguanta. Vamos, sí, juré. Sí, juré. No se ha dado cuenta, güey. No se ha dado cuenta que está agarrado, güey. Creo que pasó. Qué animales, amigos. Qué animales. Super gancho, ¿no? Por si es un monstruo, va. Macizo. ¡Oh, la madre! Está bien grande, güey.
¡Hijo a tu madre, güey! Está bien grande, loco. Sí. Güey. ¡Hala, güey! Está más grande, güey, ese. Échalo. Ahí está, amigo. Pero sí está de muy buen tamaño. Vean, este jurel de perdida tiene 8 kilos, apá. ¿Sí, no? Aquí tiene lastimada la aletita, el vato. Pero ahí está, con el jig de Catch 22 de 90 gramos. Excelente, muy buen jig. ¿Mi pata también prendió? Ahí lo prendiste. Grabe. Se le fue. Tuvo una mordida ahí. Vean, amigos, qué bonito ejemplar de jurel de Castilla. Qué chingón, güey. Felicidades. Dale, gracias, güey. Amigos, neta que este jurel sí está bien grande. Aquí tenemos el otro. Y ahí se va a notar la diferencia macizo. Tal vez no es más largo, pero sí se nota que está más gordo. Ahí está, ya se nota un chingo, güey. Ahí está. Vamos a la otra pasada. El punto en el que estamos pescando está como unos 150 metros hacia allá. Y ya el aire nos está trayendo un poco para acá, ¿no? La verdad que está excelente porque nos está dejando trabajar bien el jig y nos está moviendo lo suficiente como para estar probando en diferentes lugares. ¿Qué es esa madre, pa? Linar, está prendido otra vez. Acuérdate, no lo dejes que llegue al fondo. Apriétale, aquí estamos muy bajitos. Está alineado con otro más. Nos está pegando una recia, alineado. Este sería el cuarto jurel para él. Yo llevo el Fortune Jack ahí. So. Bien, amigos. Ahí viene, pura. Ahí trata de traértelo para arriba rápido porque va a llegar lobo y nos los va a chingar. Era voy. Vamos a lograrlo. Ve nomás. Es otro jurelito más, ahí viene. Amigos, otro jurelito más, sería el quinto del día, la quinta captura. Otro jurelito como de unos 6 kilos más o menos. ¿Qué desmadre que dejó ahí, ve? A ver, Luina. Calidad. Bueno, amigos, vamos a pegar una troleadita. Puse un curricán que se va bien profundo, como de 14 centímetros más o menos. Voy a estar trabajando con la caña de spinning, con la misma que hago jigging, porque traigo línea trenzada y siento que el curricán se va a ir bien profundo. Siento que va a bajar más de lo normal. Aquí no voy a ponerlo tan apretado, porque como vamos con la viada ahí de la lancha, al momento que jale, que no se vaya a desquetar el pescado. Ahí está, con eso está bien. Ahora el linear también le va a tirar con su caña de spinning. Ahí está, vamos a ver qué onda. En aquella caña viene un Yosuri 3D que baja como 30 pies más o menos. Vamos a ver si quiere jalar un jurelito. Una cabrilla, un pargo, algo. Vamos a estar retroleando pegadito por las piedras, por la orilla. A ver qué show.
pesquita, amigo. Sí. Una captura. Dale para atrás. Perla de volada. Venga, venga, parece jurel. Sí. Ahí con el gancho. Gancho, Inar. Aquí hay muchos lobos, ¿eh? ¿Cómo nos ha usado? Va, tu cañita, muévela, por favor, ahí. Eso. Pescado, pescado bueno, pescado bueno. Venga, amigos, aquí prendimos algo, no sabemos qué es. No jala como si fuera bonita o barrilete. Ahí tapa. Ahí con eso, pa. Ahí está bien. Ahí estaban, eso miraba, mira. Así. Tapa. Más dale un clic. Quiero poner amigos porque aquí hay muchos lobos marinos en el puente. Es muy bueno, y uno muy bueno, ¿eh? Puede ser una cabrilla. Sí. Está muy bajito aquí. 83. Está muy, muy bueno. No le puedo dar libertad de que se vaya. Oh. Como no, tengo que meter la mano en el school, si no, se mete a las piedras. Pa, ocupo que le des. ¿Qué quieres? Arriba, arriba. Dale, dale, dale. Ahí con eso, con eso. Que va para allá, pues, es un pescado de. Sí, es de uña. Es de uña, dijo Fernando. Sale, sale, ya lo lograste bien, solo. Junior. Ahí me. Ah, no, no, no. No. Súbelo, súbelo, súbelo. Me gusta que sea una cabrillona, Junior. Me gusta que sea una cabrilla, la neta. Ya se dio, ya se dio. Sería primero a ver si es una cabrilla. Sí, sí. Sí, Tengo que meter la mano ahí porque. Si no. Ah, Furel, Junior, Furelón. Furel, 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 Furel. ¿Furel? Sí, Furel. Perfecto. También está muy bueno. Ahí está. Qué cansado, amigos. Muy, muy cansado. Qué raro que no haya llegado ningún lobo, Y viene sangrando, ¿qué? Miré. Ay, bro, no le he mirado, ¿sabes? Aquí máximo, amigos, tiene. Máximo tiene 18 metros, 17. Está bien macizo. Y nada, ahí está. Cuidado porque es el curricán, ¿eh? Va para arriba, Jenny. Ahí. La panza, la panza. Perfecto. Cuidado con el curry. Cuidado con el curry. Súbelo. Perfecto. Eso. Qué buen jalón, estoy temblando, ve. O sea, no estoy temblando de la emoción, sino que. De lo cansado. Bien cansado. Lo tuve que forzar mucho, amigos. Aquí tenemos las piedras a un ladito. Y la verdad que a mí me gusta bucear mucho en este lugar. Y está bien bajito, muy muy bajito. Si lo dejo que se vaya un poco, incluso le tengo que meter la mano ahí en la bobina para que no me robe más línea. Tengo que ajustarlo, ni modo. Muy buen jurel, amigos, déjenselo. Se los muestro. Puta. Pues ya. Vean qué buen animal, amigos. Gato. Qué buen jurelón, hijo de pinche madre. Voy a quitarle el curricán, amigos, para mostrárselos. Guachen. Qué bien. Bien, amigos, con este curricán fue con el que jaló. Es un Neovic de 13 centímetros aproximadamente. Dejó poquito tallada la línea. Tal vez sea porque se ha dado vueltas en la línea. Pero ahí está, los anzuelos quedaron muy bien. No las dobló ni nada, ni las argollas. Está qué buena captura. La neta que es un monstruo. ¡Ay, güey! Vean nada más. ¿Bravo? Así era, ahí está, así, así como está, así como está. Vean nada más. ¡Qué bueno! Tiene como unos 8 kilos fácil este animal. Muy buen jalón. Pensé que era una cabrilla, pero no le hace. Vean qué bonito. Jurel de Castilla, ¿quién es para yo? Excelente.
está bien pesado. Está bien gordo. Qué chulada, vamos a seguirle. Vamos a tirar el curricán para seguirle tirando. Vean, amigos, ahora coló otro jurel allá en la caña de Linar. Sí, reversales va porque. Sí, por lobo. Voy a sacar yo mi línea de volada, amigos, para grabarles ahí. Venga. Está saliendo efectiva la troleada en la tardecita. Exactamente, íbamos llegando ahí, pa, al punto donde llegamos, pues. Sí, así es. Íbamos llegando al punto donde hemos sacado los jureles. En el más a mediodía y jaló el jurel aquí. Venga, ahí viene, ya lo vi. Jurelón, güey. Jurelón. Ahí se lo cantan a ver, amigos. Ahí se ve. Ve nomás. Qué bueno está, güey. Final casi se cae ahí. Tírale el curre, señores. Vean, amigos, otro muy buen jurel de Castilla. Voy a tirar mi curricán en caliente. En lo que el Linar ahí lo alista, voy a tirar mi curricán para a ver si prendemos otro. Bueno, mis amigos, así vamos a terminar la pesca el día de hoy aquí en el Farallón. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de quedarnos todo el día. Si se dan cuenta, el clima estuvo perfecto, no hay nada de marejada, nada de aire, y pues tuvimos la oportunidad de pescar en la mañana y pescar ahorita al atardecer. Como les he comentado ahí en varios videos anteriores, a mí me gusta pescar el atardecer aquí en el Farallón porque la actividad a veces se pone bastante buena, ¿no? Y así fue el día de hoy. En la mañana estuvo buena la pesca, logramos como unas 3 capturas más o menos. Y ahorita en la tarde nos recuperamos, sacamos como unos 3 o 4 jureles más o menos, ya completamos como 7, 8 piezas más o menos. También sacamos 3 bonitas de muy buen tamaño. Y bueno, pues espero les haya gustado esta aventura de pesca por acá en el Farallón el día de hoy. Muchas gracias al amigo Inar que me acompañó en esta pesca. Se rifó. ¿Cuánto sacaste el día de hoy? Como 5, ¿no? Sacó todo, ¿sabes? Bueno, ahí les voy a dejar el canal del amigo José, Vikings Max Fishing. Ahí se lo dejo abajo en la descripción. Y amigos, recuerden, si quieren tener un buen día de pesca, un buen día de pesca aquí en el Farallón, ahí les dejo el número de teléfono de mi papá. Ahí échenle una llamada, un mensaje, para que programen un buen día de pesca aquí en el Farallón. Ahí está, así vamos a terminar el día de hoy. Eso es todo. Y bueno, amigos, pues no olviden suscribirse y nos vemos a la próxima.